Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Marina Cocina. Me han estado pidiendo mucho el ponche y ahorita, bueno, que viene, ya estamos en diciembre, ahora sí que empezamos. Está ideal esta receta, muy rica, fácil, rápida y es económica realmente. Y bueno, vamos a empezar a darle los ingredientes. Medio kilo de manzana, la manzana va a ir cortada en trozos. Es manzana amarilla, puede ser de la Golden o la que ustedes quieran. Medio kilo de guayaba, también cortada, ahorita la cortamos. Medio kilo de tejocote, dos mandarinas, el jugo de dos mandarinas. Cuatro cañas en trocitos. Le voy a poner una pera grande, puede ser, o dos en trozos. Dos ramas de canela. Un cuarto de kilo de esto es pasa ciruela y una taza de pasitas de las chiquitas. Aquí aparte medio kilo de azúcar, no sé si la voy a ocupar toda, depende de cómo esté el ponche. Y vamos a ocupar, puede ser de 4 a 5 litros de agua, ya es cuestión de ustedes como vayan viendo. Si creen que a su gusto le falta más agua, pónganle otro litro. Yo ahorita le estoy poniendo 4. Aquí lo que vamos a hacer, yo ya tengo aquí los tejocotes pelados. ¿Cómo se pelan? En una ollita se pone agua caliente, muy caliente, o agua a hervir. Y se ponen ahí los tejocotes con todo y cáscara. De preferencia lávenlos antes y ya los meten a hervir unos minutitos, ya que vean que se inflan. Se empieza a inflar la cascarita, entonces es que ya están y ya se pueden pelar. En muy poco tiempo se hace esto, que será unos 5 minutos, yo creo. Lo sacan y los pelan. Y bueno, yo los voy a echar enteros, pero hay gente que los parte, ya es cuestión de ustedes. Vamos a cortar las manzanas, aquí están. De hecho, aquí ya estaba yo cortando una. Lo vamos a cortar así, miren. Como que en gajos, y le quitamos el corazón y lo que traiga. Ponemos a calentar el agua. Y póngalo con cáscara de preferencia. Tengan cuidado con cuando están cocinando, porque ¿qué creen que me pasó? Me quemé hace unos días y miren, me quedó una mancha aquí por andar agarrando cosas calientes sin tomar una agarradera o algo. Pues miren, vamos echando las manzanas. ¿Le gustaría irse a vivir a otro país? Híjole, pues no, me gustaría ir de viaje, pero no a vivir porque ya estoy acostumbrada a mi país y no creo que me acostumbre a otro lado. Además, nunca has vivido en otro lado que no sea la Ciudad de México, ¿verdad? Pues no, la verdad no. ¿Y a otro estado? Híjole, pues no sé, depende, digo, si estuvieran las cosas muy difíciles o algo, por alguna razón muy importante, podría ser, ¿no? Pero lo que no quiero es irme lejos de mis hijos. ¿Y si yo me voy a Europa a vivir, te vienes conmigo? ¡Híjole! ¡Ay! Pues no sé. Puede ser. Digo, ahora sí que no sé, sobre la marcha, ¿no? Primero hazme la invitación. ¿Realiza alguna rutina de ejercicio? Realizaba antes de la pandemia. Estaba yo haciendo zumba. Dos veces a la semana, pero pues ya con todo esto ya no hago nada de ejercicio, entonces pues ahora sí que no, me gusta mucho caminar también y la natación me encanta, pero pues nada de eso estoy haciendo. Las guayabas se van a partir en 4 y perfectamente tienen que lavar bien toda la fruta. Esta, por ejemplo, esta faltó, entonces le quitamos lo de la orillita. Ahora otra cosa, el ponche, hay gente que acostumbra a ponerle también jamaica, tamarindo, le ponen un poco de eso, pero la verdad yo no le pongo porque con la jamaica y el tamarindo queda más,
más ácido el ponche. Y como yo no puedo, pues también no se lo pongo. Pero así queda muy bien. Digo, lo esencial es todo lo que está aquí. Y opcional puede ser el jugo de mandarina, que puse dos mandarinas que las exprimí. Y la pera, pues también puede ser opcional. Pero todo lo demás que está, forzosamente lo tiene que llevar. Y todo con cáscara, ¿eh? Menos el tejocote, ese sí hay que pelarlo mejor. Echamos de una vez los tejocotes, echamos la canela, partimos eso también en trozos. Este así más chiquito porque como le voy a echar nada más una, si ustedes le quieren echar otra, pues se la pueden echar. Bueno, vamos a agregar también las pasitas y las pasas ciruelas. Le ponemos el jugo de mandarina, la caña. Y aparte la fruta suelta más agua, más. Entonces, pues esto va a salir como para varias personas. Ahora de azúcar le podemos echar, miren, pueden hacerlo también con piloncillo. Mucha gente lo hace con piloncillo, pero y queda muy bien también. Pero bueno, yo lo voy a hacer con azúcar. Y vamos viendo, ahorita le vamos a poner, yo creo que la mitad de esto. Y vemos cómo queda. Hay que dejar esto que hierva. Y pues sí hay que dejar que hierva por lo menos como una hora aproximadamente. Miren, yo le puse un cuarto de ciruela pasa, pero le pueden poner un poco más. Ya ustedes van viendo cómo queda esto y lo dejamos hervir aproximadamente una hora y vamos checando de sabor, de azúcar y bueno, vamos a esperarlo. Miren, está muy rico el ponche, nada más que sí le falta un poquito de azúcar, entonces le vamos a poner un poquito más. ¡Toma! Pues es que le puse poquito hace rato, como una taza. Entonces yo creo que si lleva con dos tazas de azúcar queda bien. Bueno, miren, yo le puse poco más de azúcar. Le había puesto, aparte, 500 gramos, pero le puse como cuarto y medio de azúcar. Ahora sí que ya ustedes como quieran, si lo quieren más dulce o menos. Yo no le puse el medio kilo. Pero bueno, vamos a, para que lo pruebe Jos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Yo todavía le echaría más azúcar, como ves. No, pero está bueno, está en su punto. Tengo miedo, está muy caliente. Está en su punto. Yo. ¿Qué pasó? Pensaron que me ibas a empujar la cuchara. No. Me dio el moco. Creo que el pilencillo. El pilencillo, mamá. El pilencillo le daría sabor. Es que es cuestión de gustos. Con las dos. A mí me encanta el pilencillo. El piloncillo o el azúcar con cualquiera de los dos queda muy rico. ¿Cómo lo ves? Está rico. Está bueno. Un té de puras frutas. Es como un postre, ¿no? Pues sí, es postre. Pero esto, pues para todo este mes de diciembre, enero, que son días de mucho frío, se antoja mucho lo caliente. Ojalá que les guste, lo hagan y denle like si les gustó este video, compártanlo, háganme sus comentarios, síganme en mis redes, suscríbanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima con otra nueva receta. Cuídense mucho, los quiero, bendiciones, bye. Probar. Déjame ver. ¿Por qué en esas tazas tan feas? ¿Tan feas? No, no te pases. ¿Qué es eso? De Dragon Ball. O sea, ¿por qué tienes una taza de Dragon Ball? Eran de Ryan. Pero no sabía eso de que la caña no se come.
No, sí, o sea, se chupa, pero no se come porque, pues, nada más es para chuparla. La exprimes. Como otras cosas. Jocelyn, no empieces con esas jaladas no, en el canal, hija, ya no. Me voy, ya no me te voy. Pases.